Hasta este jueves, el país suma 42.596 casos confirmados acumulados de COVID-19 y 4.477 defunciones, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Alomía Segarra. Es importante resaltar que del total de casos confirmados acumulados, solo el 24%, es decir, menos de la cuarta parte, representan la epidemia activa. Son estos 10.057 casos que dentro de este grupo de confirmados son los que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto componen el motor de la epidemia en México.